Muy buenas, camaleones. Aquí estamos entrenando un día más y preparando ese gran reto del año que tenemos, la maratón en 12 días del Quiroga Trail Challenge. Queda muy poquito y hay que seguir sacando entrenamientos de donde sea. Hoy es lunes, he terminado de trabajar hace solo media horita y rápido me vengo al monte, me he visto de Biscay y vamos a hacer kilómetros y desnivel. Que queda muy poco. Venga, acompañadme que hoy os voy a enseñar un sitio muy chulo por el que estoy entrenando. ¡Vamos! Pues así es el rural, chavales. Nada más empezar. Tengo compañía. Hay que tener mucho cuidado porque hay un potrillo y las madres defienden muy bien a sus potrillos como debe ser, así que con mucho respeto cuando nos encontramos animales así. Mira qué pasada de ruta. Esta es una de las cosas que os quería enseñar. No me paro mucho hoy, simplemente enseñaroslo y nada, dejadme ahí en los comentarios si os gustaría que un día venga aquí a explorar mejor estos petroglifos, que os cuente un poquito más la historia que hay detrás, pues dejármelo en los comentarios y otro día me vengo aquí más tranquilamente. Y aprovechando el vídeo de hoy, os voy a contar cómo ha ido mi semana de entrenamientos. Podéis adivinar antes de que os lo cuente si creéis que he cumplido con mi semana perfecta de salir 4 días a la semana. Os dejo ahí unos segunditos para ver si lo adivináis. Y si no, ya os voy a contar en este vídeo cómo ha ido la semana, qué estamos haciendo hoy y lo que os quiero enseñar, que es una cosita muy, muy, muy chula. Está ahí arriba. Hoy no me voy a parar mucho, porque como veis, hay muchas subidas, voy mucho rato andando y andando puedo hablar y contaros cómo ha ido la semana. Como os decía antes, mi semana ideal serían 4 días de salir a correr y entre medias 3 haciendo ejercicio de fuerza en casa. Pues bien, esta semana empezaba muy bien saliendo a correr martes y jueves, el martes haciendo una buena serie, 4x800 más 4x400, a unos ritmos muy lentos, eso sí, me falta totalmente el puntito de velocidad, ya que las de 800 las hacía en torno a 4 minutos y medio y las de 400 a 4 minutos el kilómetro. Luego el jueves conseguí volver a salir y hacer un rodaje de 10 kilómetros bastante disfrutones. Ya a última hora de la tarde con frontal y sumando un día más. Todo iba perfecto hasta que llegó el fin de semana. Las lluvias y las tormentas. La cosa, el fin de semana intenté salir el sábado con la Five Finger a rodar una horita y nada, misión abortada completamente. Cuando llevaba 1 kilómetro me empezó a caer una granizada tremenda y aborté misión, continué en casa haciendo 30 minutitos de elíptica. Y el domingo más o menos parecido, me levanté, me preparé para hacer mi tirada larga y cuando ya estaba vestido, preparado para salir, empezó a llover torrencialmente.
Y nada, se me quitan las ganas así, salir de seco en casa y empezar a mojarte ya. Del primer kilómetro, pues nada, no tengo esa necesidad como los profesionales. Y bueno, mirando un poquito el tiempo y tal, vi que hoy se alineaban los astros y la lluvia daba tregua y nos quedábamos con este día estupendo. Bueno, pues hablando, hemos llegado al destino que os quería enseñar hoy, la ermita de San Omedio. Ahí la tenemos. Venga, pues aprovechando hoy, os voy a enseñar un poquito lo que tenemos aquí y otro día también vendré más tranquilo y os explicaré mucho más la historia. Sí que os puedo contar que tenemos aquí la ermita que da nombre al monte, la ermita de San Omedio, un lugar donde se cuentan muchísimas leyendas, un lugar mágico y donde han aprovechado para montar aquí a este planisferio. También tenemos aquí un reloj astronómico para decirle según el día que estemos del año de constelaciones podemos ver en el cielo. Y bueno, ya os enseño el resto de elementos que tenemos aquí arriba en la cima. Una estación de vigilancia forestal. Aquí tenemos el vértice geodésico de San Omedio. Aquí estamos en una altura de 690 metros. Es uno de los puntos más altos de aquí del condado para Danta. Aquí, por ejemplo, está todo Salvaterra de Miño. Ahí está el Miño. Cruzamos la frontera para ver Portugal. Aquí tenemos un marco astronómico para poner en valor también todos estos miradores. Y aquí al otro lado de la cima tenemos las Neves, por allí está Franqueira, a Cañiza. Como veis, un lugar lleno de leyendas, mágico por el sitio donde está. Vale, pues una vez que hemos visto el Alto San Omedio, vamos a continuar el entrenamiento. Vamos a bajar y luego volveremos a subir a meterle kilómetros y desnivel a las piernas. Vale. Llegamos aquí al cruceiro. Vamos a dar un poco de caña. Vamos a subir por aquella pista. Que tenemos tiempo todavía. Venga. Bueno, 500 metros de desnivel positivo. Yo creo que ya por hoy está bien. Vamos a volver para casa, que volviendo a subir arriba a San Omedio serán otros 200 metros positivo más y ya bajaré al coche y entreno top. Aquí finalizamos el vídeo en este marco espectacular, el mirador de San Omedio. Espero que os haya gustado. Yo llevo 14 kilómetros, todavía me falta bajar al coche, pero bueno, ya no tengo nada más que enseñaros. Simplemente recordaros que os suscribáis al canal para acompañarme en esta serie de vídeos.
Recordad que tenemos Quiroga Trail dentro de muy poco. Escribidme todos los que vayáis a estar allí, que vamos a montar la gran fiesta do Trail Gallego. ¡Vamos!